Y para precautelar el monumento de la Cholita Gironense, con la ayuda de maquinaria y personal del GAT, el jueves 18 de mayo fue retirado de su espacio en el que ha permanecido desde el año 2003 en que fue instaurada allí. La estatua fue llevada a un predio municipal mientras se define el lugar donde se colocará o se afirma el terreno. Moradores del sector han expresado que esperan que lo más pronto posible se dé solución al problema de hundimiento para que el bulto regrese a su lugar, puesto que es ya una característica de este barrio y que es la entrada al Cantón Girón.